Muy buenas superhéroes, ha llegado el día, al fin tenemos el final de Loki, qué capitulazo, qué pedazo de capítulo, este sexto episodio que pone fin, entre comillas, a toda la historia de Loki, este argumento que hemos tenido aquí, este desarrollo, al fin tiene resolución de una manera que a mí me ha fascinado, vamos a comentarlo como siempre, creo que estamos ante la mejor serie de las tres que llevamos. De Marvel Studios, por lo menos a mí es la que más me ha funcionado, la que más me ha gustado. Hay cosas que le podemos corregir, que le podemos criticar. Por supuesto, como con todos los productos, sean de una casa o de otra, siempre hay cosas que nos pueden gustar más, cosas que nos pueden gustar menos, pero a mí este final me ha gustado mucho. Como siempre, vamos a analizarlo, vamos a comentar qué ocurre, voy a compartir mis opiniones, como siempre, abierto de spoilers y nada, dentro, intro y comenzamos. Este sexto capítulo llega bajo el título Todo el tiempo siempre. Título que así vistas de primeras parece raro, ¿no? Tú antes después del episodio ves ese título y no parece que te dé muchas pistas. Además, para desconcertar un poquito más, cuando empezáis a ver el episodio, ¿no? Después del típico resumen, tenemos la intro de Marvel, y ahí han jugado con nosotros y han empezado a mostrar. Bueno, mejor dicho, más que mostrar. Hemos empezado a escuchar voces de momentos que hemos vivido en el UCM. Hay diferentes momentos, si estáis atentos, podéis escuchar muchas frases que hemos escuchado a lo largo de las películas del universo cinematográfico Marvel. Y esto a mí, ya cuando yo lo he empezado a ver, a mí me ha desconcertado. Digo, veremos a ver por dónde nos va a llevar esto. Y a esto se suma que justo después de esa intro, hacemos un viaje un poco ahí sideral por el universo, por la galaxia, nos vamos moviendo ahí por diferentes lugares hasta llegar a lo que conocíamos como el vacío, hasta llegar al momento en el que lo dejamos en el episodio anterior, cuando Loki y Sylvie descubren ese castillo, esa fortaleza, donde se oculta la gran persona que está detrás de los guardianes del tiempo. Está a punto de, pues, revelarse el pastel, ¿no? Tenemos ahí un pequeño momento en el que Sylvie tiene dudas, ¿no? Para entrar, como que se tiene que preparar psicológicamente, mentalmente, para enfrentarse a algo que lleva años literalmente buscando. De hecho, ahí deja la pequeña curiosidad de que le dice que ella está viva desde que antes que Loki viviese, es decir, que ha vivido mucho, mucho, mucho más tiempo que el Loki de Tom Hiddleston que conocemos nosotros. Pero en ese momento se abre la puerta sola y ambos, con sorpresa, se dirigen al interior. Y aquí tenemos ese gran momento porque aparece la señorita Minutos. Si recordáis, habéis estado al tanto de la actualidad. Dijeron que la señorita Minutos tenía su propio arco, su propio desarrollo en la serie, pero no habíamos visto nada. Por eso mismo se esperaba que apareciese también este episodio, porque realmente había contado con apariciones puntuales en los primeros episodios. Después tuvo otra aparición, no sé si fue en el episodio de la semana pasada o en el anterior, pero no había tenido mucho cambio, ¿no? Y ahora la aparición que tiene aquí, pues le da un poco más de sentido a esa afirmación, porque vemos que ella está un tanto al corriente de todo lo que estaba ocurriendo. Por lo menos, no a lo mejor con pleno conocimiento, pero sí sabe bastante. Vemos que es una criatura que cuenta con conciencia propia. Y aquí empieza a hablar también de esa tercera persona, esa persona que está realmente detrás de los guardianes del tiempo. Primero denomina al lugar en el que está Loki a la ciudadela del final del tiempo. Y también habla de esta persona que está detrás de los guardianes del tiempo como el que permanece, ¿no? Lo denomina como el que permanece. Y antes de que Loki y Sylvie sigan avanzando, la señorita Minutos le ofrece a Sylvie y a Loki que básicamente dejen las cosas como están, que no se enfrenten a la situación y que a cambio podrán hacer lo que quieran. Mejor dicho, se pueden cumplir sus deseos. Pueden cumplirse los deseos que tanto han ansiado. Loki, por un lado, pues podría enfrentarse a los Vengadores y vencer a Thanos, tener el guantelete del infinito, gobernar Asgard, tener todo lo que siempre ha deseado, y a Sylvie le ofrecen por su parte tener esos bonitos recuerdos de los que ha carecido, básicamente tener una vida, tener una familia, ¿no? Que es un poco lo que le ha faltado a Sylvie. Sin embargo, ambos se muestran firmes y les dice que a la señorita Minutos
que están ahora mismo labrando su propia historia. A partir de aquí entramos en un desarrollo de la serie que se divide en dos lugares, ¿no? por así decirlo. Por un lado, todo lo que es Loki y Sylvie, y por otro lado, vamos a decir, el arco que transcurre relativo a la AVT. Esto se va entrelazando a lo largo del episodio, pero en el desarrollo yo creo que va a ser mejor comentarlo, por un lado, que es Loki y Sylvie entero, y por otro lado, lo que viene siendo la AVT, ¿no? todo ese arco. De hecho, voy a empezar por este último, por todo lo que tiene que ver con la AVT. Vamos a contar todo lo que ocurre ahí. Y lo primero que tenemos es a la jueza Renslayer en su despacho, mirando documentación, buscando archivos, y de repente aparece la señorita Minutos, que le dice la propia Renslayer que dónde estaba, ¿no? que ha tardado mucho, y la señorita Minutos hace ahí una pequeña broma, haciendo alusión que ella realmente estaba en la ciudadela, y le da una información por medio del Tempad, se lo da a la jueza Renslayer. Ella lo empieza a ver, ¿no? Y dice, esto no es lo que yo te pedí. Y en cambio, a consecuencia, le dice a la señorita Minutos que esta es la información que él ha querido darle. Y cuando ella le dice él, a quien se refiere con él, la señorita Minutos le desea buena lectura y se va, dejándole con la duda de quién está detrás de todo esto. Y nos revela también que Renslayer no sabe realmente quién está detrás de todo. Es decir, que realmente ella no sabe mucho más de lo que se revelaba hasta el episodio 5, ¿no? Que al final teníamos ahí, como cuando vimos el episodio anterior, nos podía parecer que ella sabía mucho más de lo que estaba contando, pero no, aquí se pone manifiesto que no, que ella no estaba al tanto. En una escena posterior vemos que Mobius entra en el despacho de Renslayer, que va además con la vara esta que utilizan la AVT, y va como a enfrentarse a Renslayer. Ella incluso llama a los agentes, ¿no? para que vengan a ayudarla, ¿no? A detener a Mobius. Pero él dice que no, que esto ya han descubierto cuál era su secreto. Y le saca de repente un bolígrafo que él cogió en un episodio anterior de un instituto. Y le dice pues que ha descubierto su secreto. Y ella se sorprende diciendo, ¿qué has hecho? Acto seguido descubrimos que B-15 está en ese instituto en el año 2018. No sabemos muy bien por qué está en ese año en concreto, pero sí la vemos huir de una serie de agentes de la AVT que la están deteniendo. Y acaban llegando a un despacho. Allí está B-15, llega un agente de la AVT y de repente aparece Renslayer. El agente de la AVT dice, jueza. En cambio B-15 le corrige diciendo, no es la jueza Renslayer. Tenemos mucho que comentar, ¿no? Mucho de lo que hablar. Esto viene a poner de manifiesto cómo B-15 hace que la AVT, todos los agentes, ¿no? Aunque se lo haga uno, pero bueno, digamos que cuenta a toda la AVT que ellos en realidad son variantes. Lo que ya teníamos la revelación del pasado, pues se la cuenta a toda la AVT para que todos sepan que realmente no son personas originales creadas por los guardianes del tiempo, sino para que tomen conciencia. La parte también interesante de todo esto es que parece que la jueza Renslayer sí era consciente de que ellos eran variantes. De hecho, esto también se pone manifiesto en la conversación que tiene con Mobius. Por tanto, Renslayer no sabía toda la información, pero sí sabía bastante más que el resto de agentes de la AVT. Y el arco este de la AVT termina con Mobius enfrentándose a Renslayer porque ella intenta huir por un portal, y él cuando se enfrenta a ella, ella rápidamente pues lo derriba, ¿no? Y en vez de acabar con él, decide irse por el portal. Mobius le pregunta que a dónde va y ella dice que va a buscar el libre albedrío. Este arco de Renslayer se queda completamente abierto. Esto es lo último que vemos de ella en la serie. Y nos viene a revelar que Renslayer se va a mover al margen de la AVT. Es decir, el transcurrir que tenemos en el resto del episodio ya va en paralelo para Renslayer. Va a tener su propio arco, que ya sabemos que en los cómics guarda una relación muy estrecha con Kang. Esto claramente, incluso la propia actriz ya lo comentó en el pasado, la serie Loki era el principio de la historia de Renslayer. No está confirmada la aparición de Renslayer en ningún otro proyecto, pero creo que todos podemos esperar que tenga su importancia más adelante y que incluso vaya de la mano con Kang, quién sabe si en Ant-Man 3, desde luego, encajaría bastante. Dicho esto, nos vamos al tema central, a la chicha del episodio, que es todo el arco de Loki y Sylvie y la revelación de esa gran persona. Tenemos a Loki y Sylvie moviéndose por la ciudadela, llegan a una especie de salón donde tenemos
unas estatuas, en concreto hay cuatro, pero una está destruida, de los otros parece que son los guardianes del tiempo. Y a la vista del polvo que tiene, el propio Loki duda de si realmente esa persona sigue viva. Pero entonces se abre una especie de ascensor y tenemos ni más ni menos que la aparición triunfal de Jonathan Majors como Kang. Lo vemos ahí sentado, de una guisa un tanto estrafalaria, un poco rara. Y lo vemos de una forma normal, es decir, es una persona con un atuendo, nada más. No se hace ninguna mención a Kang. De hecho, sería más apropiado hablar de Mortus que de Kang, que sí, son realmente el mismo personaje, según lo veamos. Pero bueno, puramente, por más cercanía más que otra cosa, sería mejor hablar de Mortus. Además, aquí ya empezamos a ver que como que él es muy natural, vamos a decir, es una persona normal realmente, incluso con un tono de humor que ya nos empieza a lo mejor a chocar a algunos, ¿no? Porque no es esa gran figura, esa persona a la que temer, ni nada por el estilo. Es Kang, pero no se nos presenta como tal, sino como una persona normal que parece que ha llegado allí, pues por pura casualidad, ¿no? Este les invita a pasar a su despacho. Por el momento Sylvie intenta también enfrentarse a él, le intenta matar, pero Kang consigue adelantarse a sus movimientos, ¿no? Cada vez que ella le lanza con la daga, no le lanza un ataque, él se teletransporta y se mueve a otra posición. Él tiene también un Tempad y con eso consigue teletransportarse. Así llegan al despacho y aquí tenemos todo el momento de conversación, todo el momento de revelación del capítulo, y es donde se explica la amplia mayoría de todo lo que hemos visto a lo largo de estos 5 episodios. A lo largo de esta conversación tenemos varios momentos en los que Loki y Sylvie dudan de Kang. Kang les dice que él lo sabe absolutamente todo, incluso les demuestra, ¿no?, con un papelito, pues los diálogos que estamos manteniendo justamente en ese momento, y él les dice que hay una misión que cumplir, que todo esto ha ocurrido porque él ha querido, y que si Loki y Sylvie están allí es porque precisamente él les ha allanado el camino para que consigan llegar. Loki y Sylvie tienen ahí sus momentos de que no se te lo terminan de creer, que si todo ha sido una manipulación, de que les ha estado engañando, pero Kang les hace ver que todo responde a una necesidad mayor, hay algo que es más importante que todos ellos. Y entonces tenemos un momento historia que es perfecto porque encaja además con lo que es la historia de Kang en los cómics. Y resulta muy interesante que, si no me equivoco, a lo largo de todo el episodio, en ningún momento llega a decir que él sea Kang. No llega a dar su nombre real. Sí es cierto que dice que ha recibido muchos nombres, que se le han llamado el cretino, que se le han llamado el conquistador, como Kang el conquistador, pero nunca llega a denominarse con un nombre en concreto. Entonces empieza la sesión de historia y explica que hace eones hubo una versión de él que era un científico en el siglo 31 que descubrió que existían universos paralelos, ¿no?, que existían más universos como el suyo. Y esa revelación también la hicieron otras variantes de él mismo. Eso provocó, pues, que las diferentes versiones de Kang pudiesen conectar entre ellas. Es decir, se estableció una comunicación entre los diferentes universos, pero únicamente de este personaje de Kang. Esto al principio funcionó muy bien, iban compartiendo conocimiento, iban compartiendo tecnología, todo en pos de hacer de que su respectiva tierra fuese mejorando. Sin embargo, hubo otras versiones de Kang que no fueron tan buenas y veían estas tierras paralelas como una tierra que conquistar, como un sitio donde ellos establecer su imperio. Y esto provocó una guerra multiversal, provocó literalmente una guerra entre los diferentes Kang, todos luchando por defender su propia tierra. Sylvie entonces interviene para decir que fueron los guardianes del tiempo los que aparecieron para solucionar la situación, pero este Kang les dice que no, que él fue uno de los Kang que participaron en esa guerra, ¿no?, que tuvo que defender su tierra para que no fuese gobernada, y dice que él tuvo que usar a Alioth, que fue la criatura que vimos en el episodio anterior, para poner fin a esta guerra. Lo utilizó como arma para acabar con todos los Kang. Y a partir de entonces lo que decidió hacer fue aislar la línea temporal para evitar que surgiesen otras ramificaciones y que existiesen otras versiones de Kang que pudiesen provocar una nueva guerra multiversal. En consecuencia, creó la OBT y creó los Guardianes del Tiempo para que todo
funcionase, pero es realmente él quien ha estado, vamos a decir, escribiendo la historia porque él ha vivido todos estos acontecimientos. Él ya ha visto todo lo que ha ocurrido durante años y él mismo ha provocado o ha ido haciendo que la AVT vaya corrigiendo las desviaciones para que no den lugar a pues una futura guerra. Esta sesión de historia, por llamarlo de alguna manera, me ha gustado mucho porque parte de la historia de Kang sí encaja, ¿no?, con lo que sabemos de los cómics y yo creo que también ha servido para asentar mejor los conocimientos y sobre todo ha aclarado lo que estábamos viendo. Es cierto que todavía yo creo que hay algunas incongruencias o cosas que no están del todo explicadas en materia de líneas del tiempo alternativas, los universos, el multiverso. Creo que Marvel Studios no se está metiendo en todo ese tema porque tampoco les interesa. Yo creo que ellos mismos están dando pinceladas, pero sin llegar a ofrecer un desarrollo total de todo ese tema, ¿no? Pero bueno, en general, una descripción que funciona y a partir de aquí, Kang, que insisto, no se llega a denominar así a lo largo del episodio, les dice a Loki y a Sylvie que básicamente él es su salvador, que ellos están ahí con vida gracias a él porque él ha evitado que haya una guerra multiversal. Y básicamente lo que les pone sobre la mesa es: me podéis matar, pero entonces se va a haber ramificaciones en la línea del tiempo y va a haber una nueva guerra, o podemos seguir como estábamos, podemos seguir con la AVT, con los guardianes del tiempo, todo funcionando, pero yo os cedo ese trono. Yo no quiero seguir haciendo esto, estoy cansado, he vivido ya mucho y os dejo a vosotros dos, a Loki y a Sylvie, para que gobernéis esta nueva situación. Y aquí es importante porque él además añade que él sabe todo lo que va a ocurrir hasta determinado acontecimiento, justo el momento en el que están hablando. A partir de ahí él ya no sabe qué va a pasar en adelante. Y en ese momento es cuando se empieza a ramificar la línea temporal, básicamente porque no está la AVT tampoco para corregirlo. Por tanto, les pasa la pelota a Loki y a Sylvie para que decidan qué quieren hacer. Si acaban con él y dejan que las ramificaciones continúen o establecer un nuevo orden. Y en ese momento, Sylvie entra en acción, decide enfrentarse a Kang porque ella quiere matarlo. Ella quiere acabar con él porque al fin y al cabo lo considera la causa de todo el mal y además que tampoco se fía de él, ¿no? Tiene muy claro que lo que esté contando sea verdad. Sin embargo, Loki sí se cree a Kang, cree lo que se está diciendo, lo califica de loco, pero sí cree que está haciendo un bien. Ahí tenemos un momento de Loki y Sylvie donde Sylvie no se fía de Loki, cree que lo que él quiere es el trono, pero Loki al final pues acaba sincerando y le dice que él realmente lo único que quiere es que Sylvie esté bien. Y tenemos ahí un momento de acercamiento en el que tenemos al fin el momento culmen del beso entre Loki y Sylvie. Parece que su amor pues ya es una realidad, no parece que van a estar juntos por siempre, pero Sylvie digamos que traiciona un poco a Loki. Y básicamente le abre un portal cogiendo el Tempad de Kang, que se lo había ofrecido. Coge el Tempad, abre un portal y envía a Loki a la AVT, dejando así solo a Sylvie y a Kang en la ciudadela. En ese momento, Sylvie coge y mata a Kang. Le clava un cuchillo y él, antes de morir, dice: hasta pronto. Es decir, está avanzando que Kang va a volver en el futuro. Y es que precisamente cuando le está hablando con Loki y con Sylvie, Kang les dice que si le matan a él, esa guerra multiversal va a venir porque van a venir otras versiones de Kang que son peores que él. Es decir, si a él lo están considerando un villano, imagínate tú las versiones mías que realmente lo que quieren es conquistar la Tierra. Y eso es un poco lo que viene a decir Kang con ese hasta pronto, ¿no? Que básicamente que Sylvie se va a ver las caras con alguna versión de Kang muy pronto. Mientras en la AVT vemos que la línea de tiempo empieza a ramificarse, se empieza a volver loca. Y tenemos a Loki corriendo por la AVT buscando a Mobius y a B-15. Vemos que hay muchos agentes que se están moviendo, ¿no?, para desplegarse, para intentar detener todas estas ramificaciones. Y Loki llega hasta el momento, llega hasta donde están Mobius y B-15, que están intentando ver cómo paralizar todo esto, cómo detenerlo. Y Loki les dice que es imposible. Le empieza a hablar muy rápido de todo lo que ha vivido en los últimos segundos. Y entonces Mobius le tranquiliza y le viene a decir: ¿tú quién eres? Básicamente, ¿de dónde has salido tú? Y entonces Loki toma conciencia de que ese no es el Mobius que él conocía. Mira al otro lado y ve de repente que hay una enorme estatua dentro de la AVT con Kang, luciendo un aspecto
o por lo menos un atuendo más cercano al mundo de los cómics. Loki toma conciencia entonces de que no está en la línea temporal principal, o por lo menos en la AVT que él conocía. En su lugar está en la AVT de otra línea temporal, de una línea paralela, porque ahora con las ramificaciones se ha vuelto todo una auténtica locura. El episodio termina ahí, dejándolo completamente abierto en muchísimos frentes, con Renslayer, con Sylvie, con Loki, y tenemos escena postcréditos donde se nos confirma oficialmente que Loki va a tener una segunda temporada. Esto era algo que sabíamos en cierta forma, porque desde enero está en desarrollo esta segunda temporada, pero no habían anunciado formalmente que iba a haber una segunda temporada. Además, aunque se veía venir que podíamos llegar a tener una segunda temporada, no estaba tan claro qué íbamos a tener en esa, ¿no? ¿Qué se iba a desarrollar en esa segunda temporada? Y ya está claro, pues, que vamos a tener todo el desarrollo de estos personajes, que se ha quedado su trama abierta. Es más, yo pensaba que Tom Hiddleston iba a morir en la serie, lo tenía bastante claro, y ha sido una auténtica revelación para mí de que vamos a seguir viendo a Hiddleston. Nos queda mucho Loki para rato, nos queda Renslayer, nos queda Sylvie, y aún más, hoy se ha publicado un artículo de The Hollywood Reporter donde se empieza a apuntar algo que ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo, que era que Loki podía aparecer en Doctor Strange 2. Esto todavía no es oficial, Marvel no lo ha confirmado, pero cada vez parece más probable, y máxime porque la locura del multiverso parece que viene causada también por Loki. Es decir, ya no va a ser tanto lo que pensamos con WandaVision, que si el multiverso, que si Doctor Strange va a tener que solucionar algo que Wanda se ha cargado. No, es Loki realmente el que se lo ha cargado. Loki ha traído el caos al multiverso y es Doctor Strange el que tiene que reaccionar e intentar poner cordura. Por lo menos eso es lo que yo entiendo a raíz de los acontecimientos que vemos aquí. Habrá que ver si esto también tiene su impacto en el resto de productos de Marvel. Por ejemplo, Spider-Man No Way Home, posiblemente todo el tema que se habla de multiverso sea consecuencia de lo visto en Loki. Quién sabe si también otras futuras series, como por ejemplo el caso de la serie de Kamala Khan, también tenga que vivir, ver lo que ocurre con el multiverso. Este año tenemos varias series, tenemos tanto Miss Marvel como Hawkeye. No sé si ambas van a reaccionar con el tema del multiverso, lo veo poco probable, pero quizás alguna escena post créditos sí apunte en esta línea para futuros productos, futuras series. Y ese sería el resumen más o menos del episodio. Yo ya lo he dicho al principio, a mí me ha gustado muchísimo el episodio. Es cierto que este Kang no es el Kang que conocemos, no es esa figura tan imponente, ¿no? Y que tenemos de los cómics. Y tenemos como una especie de Kang, vamos a decir, ahí descafeinado, ¿no? Que no parece, no te da esa sensación de amenaza. Pero es que hay que tener en mente que este no es el Kang villano que conocemos, al revés. Esto es una versión alternativa de Kang. Y yo acepto este Kang, compro este Kang, a sabiendas de que el futuro Kang que vamos a ver en Ant-Man 3, que entiendo lo vamos a ver ya como una versión villana, ese sí esté un poquito más cercano al de los cómics. Es decir, yo estoy ahora mismo aceptando un Kang alternativo, no el Kang definitivo que conocemos como gran figura villana. Yo entiendo que en Ant-Man 3 vamos a conocer a uno de los grandes Kang que intenta gobernar la Tierra, que está provocando, a lo mejor es el que incluso el que está acabando con todos los Kang y está a punto ya de hacer la conquista de la Tierra, de la línea principal que conocemos nosotros del UCM, ¿no? Yo quiero pensar que van en esa línea, porque evidentemente la personalidad que hemos visto aquí en Loki no sería muy cercana a la de los cómics, desde luego. Dicho esto, en general, me ha gustado muchísimo la serie. Creo que, también como lo estaba comentando antes, estamos ante la mejor serie de Marvel Studios, de las tres estas que han realizado ellos para Disney Plus. Es la que más me ha gustado, la que a nivel de desarrollo también me ha molado más. Es cierto que a lo mejor en algún episodio se le podían quitar algunas escenas, no está de todo desarrollado, se le podía sacar muchísimo más potencial a las versiones alternativas de Loki. Yo creo que ahí se ha dejado de explotar un gran activo, pero bueno, en la segunda temporada puede explotarse perfectamente. Pero yo creo que en general es una serie que funciona muy bien, la veo muy bien argumentada, con unos pilares muy sólidos, y creo que en el desarrollo me ha funcionado muchísimo mejor que WandaVision y que Falcon y Soldado de Invierno. Mira que WandaVision me gustó muchísimo por el tema de la sitcom, fue muy rompedora, pero Loki me ha gustado aún más. Creo que es más, como más fácil de ver, más entretenida, ¿no? Y eso yo lo aplaudo. Falcon y Soldado de Invierno lo vi un producto un poquito más Marvel, no más de la línea habitual de Marvel, y Loki también se nota evidentemente la línea Marvel,
Pero yo creo que busca también sorprender, ¿no? Yo creo que lo ha conseguido, sobre todo en este episodio final, ¿no? Ha generado un caos y ha creado un escenario que es una auténtica locura, que también estoy pensando que puede guardar muchísima relación con lo que veamos en What If, ¿no? Habrá que ver. Concluyendo, una auténtica pasada. Yo espero que todos la hayáis disfrutado tanto como yo. Y nada, quiero saber vuestra opinión. Tenéis los comentarios, como ya sabéis. Y nos seguimos viendo. Adiós.